Choca la verga. Ya, el primer tiro. Se fue. ¿Qué es? Ah, la mano, una babinona, Paso, máquina, Saca. Vamos a ver. Mira. A la vez, mira. Su paletón que sacó, mira, a la vez. No, está buenísima. Pues buenos días, mis amigazos. Por acá estamos de nuevo en otro día de pesca. Pues el día de hoy queremos, venimos hoy aquí otra vez entre el río Carrizal y Grijalva, a ver si podemos agarrar por ahí algún robalito, unas mojarras, paletas, y pues vamos a probar el día de hoy. Entonces vamos a bajar por aquí la lanchita, vamos a ver, aquí está ya, estamos bajando las cosas, miren, aquí estamos, vamos a subir por acá, ya para donde está el río. Aquí vamos a entrar y aquí vamos a bajar la lancha en el río Carrizal. Miren esta bajadita, que es una compuerta que está en la colonia Casablanca, que va a una laguna que se llama El Negro. Entonces, por aquí vamos a bajar la lanchita ahorita, ¿no? Pues bueno, pues amigas, pues esperemos pues que haya buena pesca el día de hoy. Igual quiero aprovechar para mandarle saludos a todas las personas aquellas que nos ven en YouTube, y de igual manera mandarle saludos por ahí a la familia, y en especial a mi tía Remedios, mi tía Mello, que por ahí me la encontré esta semana, a Irán, a sus hijos, y por allá a mis demás primos, allá saludarlos por allá a ellos, de igual manera, y pues bueno, pues hoy vamos a intentar echar la pescada por acá. Bueno, pues por acá andamos, amigas, aquí vamos a bajar ya la lanchita, miren. Hoy me acompaña igual aquí Fidel. ¿Qué tal, mi Fidel? ¿Cómo has estado? Estamos. ¿Todo tranquilo? Bueno. Órale, va. Pues aquí están vamos a tratar de pescar con unas cañitas, a ver qué puede caer. A ver, si nos están comentando que ahorita está cayendo en el río. En el Carrizal, pues igual vamos a pescar aquí con la atarraya, a ver si igual podemos sacar algo, ¿no? Aquí vamos a bajar ahorita la lanchita, a ver si nos va a costar un poquito de trabajo, pero pues vamos a bajarle la ventaja a tener una lanchita más chiquita, ¿no? Bueno, pues seguimos, a medida que estemos abajo ya les mostramos. Seguimos. Bueno, mis amigazos, pues ya estamos aquí, ya vamos a empezar la pesca. Ya vamos aquí en la lanchita, miren, ya preparados con todo arriba, para tirar el primer atarrayazo. Fidel, vamos a prepararnos a ver qué tal. Vamos a tirarlo aquí, una desembocadura que hay aquí, una compuerta que comunica con la Laguna del Negro. Vamos a ver si cae por ahí una mojarrita o algo por ahí. Bueno, estamos, mire, ya río. Allá al fondo está la draga, allá para el fondo está el centro de la ciudad de Villahermosa, ya se ve el puente, no sé si se logra apreciar, porque hay mucha neblina ahorita. Ya está la otra orilla del lado de La Manga. Y acá está del lado de Casablanca. Bueno, vamos a intentar tirarla ahí. Aquí es por donde bajamos la lanchita ahorita. Y vamos a tirar aquí al ladito. Dale. Nada, una tortuguita, pega algo, está pegando algo, vamos a ver qué, si no es un diablo, estaba arriba de la atarraya, a ver,
Chócale, Bruno. Ya, el primer tiro. Ya salió un robalito ya de... El chiquito lo regresamos, ¿no? Miren nada más. 2 kilos también. Miren. Buen presagio. Ya lo están liberando acá el Fidel. Por eso es que tenemos esta atarraya de hilo más gruesecito, porque otra atarraya nos la rompe el robalito. Ya mire, vamos a liberarlo. Dale, que crezca. A ver el otro, bueno, a ver. Así que presúmelo. El diablo, ahorita lo vamos a tirar a la orilla. Aguas, aguas. Miren nada más, está buenísimo este. Ya está como de kilo y medio, ¿ah? Ya. Miren nada más. Qué bueno está. Bueno, pues seguimos, amigazos. Adelante, vámonos. Vamos a probar otro tiro por acá, a ver qué tal. ¿De dónde sacamos el robalito? Vamos a ver si cae otro por ahí. Sí, parece que sí. Parece que pegó otro. A ver, vamos a ver. ¿Siente ya no? ¿Qué es? ¡Ah, la madre, una babinona, eh! ¡Paso, máquina, eh! ¡Qué chida está la babinona, eh! Y una plateadita. ¿Eh? Pues valió la pena, eh. Tengo dos maldades. No, está buenísima. A ver, levántala, man. ¡Su máquina! ¿Eh? Está casi como al kilito ya rayando, ¿ah? Su madre, está chingona. Mira, está bueno, pues ahí vamos. Dale. Amigo, pues seguimos en la pesca aquí con el compa Benny, que tuvo que salió una emergencia, pero ahorita regresa. Aquí cayeron dos mojarritas y un pez diablo. Como ven, y los llevamos ahí. Ahorita lo vamos a tirar a la orilla. La bobina de hace rato. Robalito de la mañana, y pues aquí tenemos las dos paletitas que cayeron ahorita, aquí tirando, aquí en el donde agarramos los robalitos y la bobina hoy. Vamos a esperar un rato más a ver que se acerca. Pues aquí estamos, compitas, aquí estamos, amigos, aquí seguimos. Bueno, amigazos, por aquí estamos. Miren, aquí tiró Fidel acá, venimos aquí de nuevo al Carrizal otra vez, a dar la vuelta. Parece que se trae algo ahí. A ver, ¿no? Un diablo y una... ¡Ah, la madre! Una buena paletita, ¿eh? Una rojona. ¡Ah, la madre! A ver, man. A ver, man. Esta es una buena. Madre, ¿eh? Están buenísimas. Ya estás. El diablo, pues lo vamos a tirar de alita a la orilla. Dale, amigas. Tíralo, Morena, ahí, porfa, ustedes, canijo. Échale maíz. Eso es. Estamos engodando aquí. Que vaya la tierra ahí, que se muera. Vámonos, seguimos. Vamos a ver aquí.
¿Hay algo más? ¿Es? Unas paletitas. Esa la, ya la regresamos o te la va a llevar, madre. Están chiquitas. Vamos a regresarla. Eso. Bueno, amigos, aquí nos acercamos. Vamos a tirar los diablos ya que sacamos. Ya que son varios. Ah, mire. Ya que nuestro estado aquí está infestado de estos animales. Aquí las estamos tirando. Que se mueran. Y grandes, ¿eh? Ya de kilo para arriba. Fácil, unos 10 sacamos ahorita aquí, ¿ah? Listo. Seguimos, amigos. Vamos a ver, Benny, a ver qué. Un carrayazo, vamos a ver qué. A ver qué saca. Vamos a ver. Mira. A la vez, mira. Su paletón que sacó, mira, a la vez. No, está buenísima. Asada. Ay, ay. Oh. Mira nada más. La chulada de venir a pescar a carrizano. Las coloradas y las paletas blancas. ¿De este lado, Benny, qué onda? Mi niña preciosa y esta también. Uy, no tapes la cámara, pues. No tapes la cara. También sacando todos los pez diablos. Que ya sacamos, ya no vamos así comiendo huevo de mojarra. Estamos saliendo de la pesca, ya limpiando la lancha ya para sacar las cosas ya, aquí en el paso donde salimos hoy. Mi hija preciosa. Vamos a decir algo, señora, para que se lo lleve. Cuando quiera ir, pídele, agarramos algo ahí. Ay, que es una cámara. Cámara para grabar. Ah, ahí está bien. ¿Se ve? Pero está bien, bien. Sí. 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 Ponte fotos y mira. Tío. Ponte fotos y mira. ¿Sí? Mira. ¿Un el chopa? Sí, mecha, no. ¿Ve? No, si sí cayó una pamojarra, ¿no? Una paleta y una cabil. Sí, cayó algo. Ahí sí. Sí, que estamos de suerte. No, el anzuelo no lo agarran. El anzuelo no lo agarran, es mañosa. Ah, bonita la paletota. Chulísimo, ¿eh? A la mecha. Acá le dicen chopa, ¿no? También. ¿Ya ves? Una sirena. Ya salió. Una sirena.
empanaditas. Ah, eso sí puede. Seguimos adelante, amigazos. Los amigazos, pues, aquí ya para despedir el video, pues ya vamos de salida por acá, pues, afortunadamente, pues, agarramos ahí por ahí unas, el día de pesca de hoy, agarramos unas mojarritas por ahí, unas paletas, ya de buen tamaño, unas blancas, unas rojas, y un robalito que gracias a Dios cayó ahí bien, una guabina, ya tenía tiempo que no capturábamos una guabina, como de un kilito más o menos. Y pues bueno, agradeciéndoles por seguir viendo los videos, ahí les pido que nos apoyen suscribiéndose, aquí desde, estamos aquí en Tabasco, mostrándoles los ríos, pues la fauna, lo que hay por acá en este estado, en México. Y pues bueno, amigazos, no me queda más que decirles gracias y vamos a seguir adelante con las pescas, Dios mediante, nos dé vida y pues vámonos. Gracias por estar con nosotros. Saludos.